encontramos, ¿verdad? En la cascada, que se recibe firme como Chocoyero, que a la izquierda tenemos el parallón, ¿verdad? Donde habita uno, 800 chocoyos. La especie de chocoyo que estamos protegiendo se llama Araquén de Extremo, el chocoyo del Pacífico, ¿verdad? Y su hermoso bosque, ¿verdad? Que tiene también, es donde se reproduce agua, también, las dos cascadas que tenemos, una que se llama El Brujo también, y la del Chocoyero, que nos encontramos ahorita. ¿Cómo cuántos chocoyos vienen aquí? Bueno, habitan unos, decía, unos 700, 800 chocoyos. Estos se reproducen aquí cada año, es la reproducción de ellos. Es un poco tarde, pero sí, por la cantidad que hay, ¿verdad? Pues se ven que habitan bastante chocoyos en el refugio. ¿Y los visitantes cómo los guían? Bueno, cada grupo, ¿verdad? De menos de 10, tiene que pagar un guiado, ¿verdad? De 100 córdobas. Y también les ofrecemos senderos de aventuras en la parte alta, hacia las nacientes hacia las cascadas de agua. Este chocoyo me decía que se reproduce y se va. Sí, él se reproduce, se va. Hay tiempo, hay meses que no lo vemos, ¿verdad? Porque él sale a comer largo y queda viviendo en los árboles fuera de la comunidad. Y poco lo vemos, pues, aquí en el bosque. Pero sí, en el tiempo de veda, que él ya se va a reproducir, está poniendo sus huevos para en cada huequito, él sí regresa ya a estar calentando anillos. ¿Y el agua de la cascada para dónde va? El agua de la cascada, ¿verdad?, que está en tubería, va hacia la comunidad de Ledén, frente al municipio de Ticuantepe. Y la otra, pues, es la que toma la comunidad de San José los Ríos también.